Un agricultor puede decidir sembrar un producto u otro, y la cosecha que recoja dependerá de ello, pero el resultado final que obtendrá dependerá, entre otros factores también, de factores climatológicos sobre los que él no puede influir, ni conocer con total y absoluta seguridad antes de tomar su decisión. En este vídeo vamos a plantearnos qué valor tendría para el agricultor el poder conocer de antemano cómo se va a comportar la climatología, es decir, si va a llover o no. Obsérvese que el hecho de que conozca lo que va a ocurrir no significa que vaya a tener ninguna influencia sobre ese aspecto. Sabrá, por ejemplo, que va a llover, pero no será él quien decida que va a llover. En definitiva, conocerá a priori lo que va a ocurrir y, por tanto, podrá tomar en cada caso la decisión que más le favorezca. Tener ese conocimiento, lógicamente, tiene un valor. Así, a esa cantidad de dinero que representa la máxima cantidad de dinero que se estaría dispuesto a pagar por conocer qué estado de la naturaleza va a ocurrir, lo conoceremos con el nombre de valor de la información perfecta. Para poder calcular el valor de la información perfecta, tendremos que comparar dos cifras: lo que ganaría el agricultor contando con dicha información y lo que ganaría en ausencia de ella. Pues lo máximo que estaría dispuesto a pagar por esa información será la diferencia entre ambas. Está claro, si yo sin información voy a ganar 100 y con información voy a ganar 120, lo máximo que estaré dispuesto a pagar por esa información sería 20. En ausencia de información, el agricultor optaría por la mejor alternativa de entre todas las que tenga a su disposición y obtendrá el valor esperado monetario de la decisión óptima. En esta figura, en la que podía optar entre las alternativas A y B, ese valor esperado monetario de la decisión óptima, que era la alternativa A, tenía el valor de 35. A la cantidad de dinero que ganará cuando dispone de información acerca de todas las variables sobre las que no tiene control, la llamaremos valor esperado monetario con información perfecta. El valor de la información perfecta, por tanto, será la diferencia entre lo que ganaría teniendo esa información y lo que ganaría careciendo de ella, es decir, BIP igual a BMIP menos BEM de la decisión óptima. Volviendo a nuestro ejemplo, podemos calcular el BMIP, el valor esperado monetario con información perfecta del agricultor, fijándonos en la figura. Si sabe que va a llover, optará por la alternativa B, pues en ese caso tendría 50, mientras que eligiendo la alternativa A solo percibiría 40. Por otro lado, si sabe que no va a llover, optaría por la alternativa A, dado que su beneficio sería de 30, mientras que si se decantara por la alternativa B, este sería únicamente de 10. De nuevo, el cálculo de un valor esperado, aunque esta vez es con información perfecta, provendrá de realizar la suma ponderada de los pagos que obtendrá, utilizando como factor de ponderación la probabilidad de que ocurran los distintos estados de la naturaleza. En este ejemplo, los hemos considerado equiprobables, aunque no necesariamente haya de ser así. Resulta fácil realizar el cálculo del BMIP a partir de la representación en forma matricial del problema de decisión, como la que teníamos en esta figura, si subrayamos el pago mayor de cada fila, los multiplicamos por la probabilidad correspondiente y finalmente los sumamos. Dado que el agricultor solo tenía un beneficio esperado de 35 cuando carecía de información acerca de si iba a llover o no, y contando con esa información obtendría un beneficio de 40, el valor de la información perfecta sería en este caso 40 menos 35, es decir, el BIP es igual al BMIP menos el BEM de la decisión óptima, que es 40 menos 35 igual a 5. Por lo tanto, el valor de la información perfecta en este caso sería de 5 unidades monetarias. Y recordemos que el valor de la información perfecta muestra la máxima cantidad de dinero que un individuo estaría dispuesto a pagar por conocer qué estado de la naturaleza se va a presentar. Y lo calculamos como la diferencia entre lo que ganaría contando con la información y lo que obtendría careciendo de dicha información. En este vídeo hemos aprendido la importancia que tiene el contar con información acerca de las variables que escapan a nuestro control cuando tomamos decisiones económicas. Lógicamente, dado que el tener esa información nos ayudará a tener unos mejores resultados, tiene un valor.
Definimos el valor de la información perfecta como la máxima cantidad de dinero que un individuo estaría dispuesto a pagar por conocer qué estado de la naturaleza va a ocurrir. Y lo calculamos como la diferencia entre lo que espera ganar con la información y lo que esperaría ganar careciendo de dicha información.